Gustavo Petro se despacha contra Carlos Fernando Galán por obras en terrenos de la LOP. Ahora lo quieren prohibir. Este miércoles 20 de diciembre, el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le solicitó a la alcaldesa Claudia López la finalización de la construcción de una ciudadela educativa en terrenos de la LOP. Galán realizó la petición a través de su cuenta oficial de X. Respetuosamente le solicitó a la alcaldesa Claudia López que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado en los terrenos de la LOP, expresó Carlos Fernando Galán. Pero la solicitud de Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, no cayó para nada bien en el gobierno nacional. De hecho, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió al alcalde electo por mismo de la misma red social mencionada. El jefe máximo del Pacto Histórico indicó que ya existe un acuerdo establecido entre la presidencia y la alcaldesa en la capital del país. Además, indicó que su propio gobierno financiará la construcción de la ciudadela educativa. Este es un acuerdo para la presidencia y la alcaldesa de Bogotá. El gobierno nacional lo financiará. Construir el gran multicampus universitario en Suba, ahora lo quieren prohibir. Cambiar las universidades por los carros, expresó sin tapujos en X, Gustavo Petro Rega.